Marketing ake chaka lwatan hausant unaka utkaraki kitimpis aruskiptanyani aksatokinja hisa hilata Walter Gutiérrez Upajani asa director ejecutivo, director y general comarqueoca ipelse uksatoketa. Ukamaja kunas kiatunaka utkaraki upaj sarawaya tainawa taktapiri yakha arunaka. Yatisiwa akaja utkaskatapa hakaskatapa ma arusata paunaka. Uksatokatua karanjarakistani. Hilata Walter Kamisaki, Aski Urquipanaya. Muy buen día, mi estimado hermano. Askalwapan Hilata William, Macharumta, Kitina Katejisukip, Haka, Canal Uxatokota. Chehansa, Hanan Chanyau Hilanaka, Pasiri Simana, Visitafta, Comunidad Santa Rita, Kaisa, Municipio de Concepción, Uxatoponta. Ukanja, Panini, Sanyani, Hilanaka Utia, Hamasiski, Arusisipkiwa. Acá paunaca satokota. A ver, si yo soy un poco más claro en castellano. El día, la semana anterior hemos tenido la visita a la localidad de Santa Rita, que es del municipio de Concepción. En esta localidad tenemos dos hablantes, pero además hay, por referencia de ellos, 10 personas que estarían hablando el paunaca, una lengua que está a punto de extinguirse. No está dentro de la constitución política del Estado oficializado. Por eso, como Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, estamos haciendo los estudios, las averiguaciones necesarias. Además, vamos a fundamentar para presentar la aprobación de una ley corta que permita oficializar esta lengua. De hecho, tenemos territorio, hay población y la lengua está viva, y eso es importante. Para nosotros esto es una situación que, bueno, nos llena de alegría porque todavía hay 10 personas que hablan la lengua indígena, 2 de ellas ya nos han dado referencia y hemos grabado y estamos trabajando en esa línea, hermano William. Así que estamos contentos con este hallazgo todavía, que no solamente habían sido 36 lenguas, sino vamos a tener mucho más de ellas. Estamos trabajando en el Beni, en este momento me encuentro en Trinidad. Estamos viendo la lengua joaquiniana, que también es otra que no está dentro de la Constitución y con la que vamos a ir a completar los 36. Digo 36 porque 2 de las lenguas que están en la Constitución, como es el toromona y el puquina, no han dado señales de vida. Pero estas 2 lenguas se han aparecido y están en ese sentido y estamos trabajando para su oficialización, William. Bueno, es realmente importante. Entendemos que esta lengua paunaca está en peligro de desaparecer, son pocas personas que todavía están manteniendo viva esta lengua. ¿Es posible rescatar la lengua? ¿Qué acciones se va a realizar? Y además, tomando en cuenta que la lengua no simplemente es palabra, arus es no aymar arusana janicha, tiene también su territorio, tiene su cultura, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones. Todas esas averiguaciones seguramente se va a desarrollar desde el instituto. Sí, de hecho, William, estamos trabajando ahorita, hemos establecido que esta lengua pertenece a la familia Arawak y bueno, en este momento ya hemos constatado documentación y como siempre hay extranjeros que han estudiado nuestra lengua y no los bolivianos. Tenemos ahí 2 alemanes que ya habían hecho unos estudios, han publicado 2 textos, estamos recabando ya el alfabeto como tal y bueno, vamos a oficializar a través de una ley corta que estamos trabajando con la Cámara de Diputados. Bien, bueno, veremos después cómo vamos a crear un instituto de lengua y cultura en este lugar, en esta localidad de Santa Rita, donde aún viven nuestras lenguas. Y bueno, que está emparentado directamente, porque la gente que habla paunaca también habla, en muchos casos, el chiquitano, en otras palabras, el vecino. Entonces, en eso estamos trabajando, William, y nos alegra, otra vez te reitero, que todavía haya lenguas. Ojalá tengamos todavía otras situaciones que nos den. En eso estamos, William. Bueno, los hablantes de la lengua paunaca entiendo que han asumido también un compromiso. A ver, como niasa, que lo atanja, arskaraktan, gilata, Walter Gutiérrez, jupaja, niasa, ahora sí ya hemos vuelto con el contacto. Le preguntaba, mi estimado Walter, entendemos que los hablantes de la lengua paunaca precisamente han asumido un compromiso también con su persona de compartir sus conocimientos, sus experiencias, esta lengua
con la comunidad y también ver otras estrategias, si podemos un poco comentar al respecto. Esa reunión que usted tuvo, ese encuentro que tuvo con estos hermanos. A ver si nos escucha, hermano Walter, ¿nos está escuchando? A ver, Janjamaki, Istutan Chitkamaja, Gilata Walter, Camarías Marquechenaca, Akalwatanja, Aruskip, Awayaracton, Camajutinacan, Campachas, Aruskip, Tascañaniwa, Ubaracawa, Unjawayapta, Istawayapta, Sarakipijis, Gilatanaca, Cuyacanaca, Akaja, Kunjamas, Upaja, Sarawayarakitaina, Unjitire, Kaisa, Santa Cruz, Uxamarcano, Akaja, Paunaca, Niasa, Sañani, Paratasenacaja, Akasip, Kataina, Uxatokena, Kunjas, Kisauka, Yatiaweja. Kamaki fila tanaka kuya kanaka kalwatan hayatia una campi por tanwaitan utinakan ampachas kanan askanyaniwa uksa toketa pachawan kaksarwaihe akara kawakis autuk tai hanyani sama khamaha chahayaya takni takisa arun tatap tau takini sapuru humanakaha hanyaki barai.